inglés. Rocket. ¿Rocket español? Rocket quiere decir cohete. Bueno, bueno, ya decía yo. Es un gran motor. Ah, pero nunca como el Ror. ¿Eso? Sí, eso. Espérate que lo arregle. Ya verás. A ver si se compara esto con eso cuando tenga su edad. Está bien, no se enoje. Sí, no me enojo. Señor Díaz. ¡Silencio, señores! ¡Silencio! ¡Oye! Ya va a pasar la Zapatitos. Y viene contenta. ¡Oye, como taconea! ¿Qué van a oír, bola de sordos? Bueno, ¿pero qué pasa aquí? La Zapatitos. ¿Qué? La Zapatitos, maestro. ¿Y tú cómo sabes que trabaja en oficina? Me lo imagino. Se la imagina toda. Según Manuel, después de la rodilla de ella para arriba... Y sigue este rompo en la cabeza, ¿eh? Mejor me paro. Los demás, imagínatelo como él. ¿Ah? Y le ha puesto carácter. Dice que es dulce, pero activa. Tierna, pero enérgica. Y mi mujer de su casa, trabajadora. Y no me equivoco. Ese hilo de la media hace como un mes que se le fue. Y lo cosió también, que hasta ahora se le volvió a romper. Ya contaba hasta los hilos de las medias. ¿Es tan observador? ¿A poco? Entonces habrá fijado en los zapatos del que la acompañaba la otra noche. Un rico yuca. ¿Y tú cómo lo sabes? El tipo traía zapatos Domín como el mejor del mundo. De los de 120 pesos el par. No cabe duda que es altiva. A mí, ¿qué me importa? Nunca le he visto la cara ni pienso mirársela. Muy fácil. Sales a la banqueta, la ves y ya está. ¿Eh? Tiene miedo que la deslumbre y que fuera la autógena. Te haces de cuenta que está soldando... Se ponen los anteojos negros. Miren, la pisabolita ya le hizo caso al cascorbo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y cinco, diez. Knockout. Qué tiempo, señor, qué tiempo. En plena calle y en pleno día. Se lo lleva derechito al registro civil. Ese ya cayó. Él cayó, mangos. Ese ya no se casa. Ya habló el puritano. A ti te gustan las difíciles. ¿Cómo las Zapatitos? ¿Y cómo sabes que ella es difícil? Imagination. Imagination. Bueno, ya, ¿no? Yo no sé cómo, habiendo aquí motores tan interesantes, se fijan en las piernas de las muchachas. No les haga caso. Vamos a entregar el carro. La metimos, pues. Hasta la rodilla. La Zapatito se lo trae de una ala. Oiga, don Alejandro. ¿Eh? ¿Es usted cajero o mecánico? Me entusiasma la mecánica, pero por desgracia soy cajero. Pues píquele, ya pasó a las Zapatitos. No tardan en abrir el banco. Ah, es verdad, es verdad. Manuel, recuerda que a las dos viene el licenciado para el asunto de tu invento. No dejes de estar aquí. A las dos pasan las Zapatitos. No puede fallar. Aquí tienes el recibo, ¿eh? Cuidas el dinero, que no te lo vayan a robar. Hay muchos carteristas en los camiones. Don Alejandro, espérese. Ah, es verdad. ¡Apúrese, don Alejandro! Gracias, gracias, gracias. Madre, qué corre, corre. ¡Don Alexander! ¡Don Alexander! El portafolio. ¡Ah, su mecha! Ya se te olvidaba. Thank you.
arrepentimiento. Ojalá que sea fea, horrible. Porque si no, aquí mismo doy el azotón. Me lo voy a dar si no abro los ojos. Caray, cómo me hace el corazón. Mejor abro los ojos. Zapatitos, ¿por qué no trae las mismas medias de hoy en la mañana? ¿A dónde se las cambió? Mire, mire cómo taconea cuando está enojada. También cuando se le hace tarde, ¿eh? Se me confunde con otra. ¿Yo? ¡Qué esperanzas! La conocería entre un millón de mujeres. Sé sus piernas de memoria. ¿Está usted loco? ¡Esquina! Por favor, Zapatito, no se enoje. No quise ofenderla. Me quiero bajar. Pero si todavía faltan 3 cuadras. ¡Esquina! Déjeme pasar. Escúcheme, por favor. Óigame, Zapatito, no se... ¡Espérese, espérese! ¡No se vaya, Zapatito! La veo de día y de noche. Esto es inaudito. Es que una muchacha no puede salir a la calle sin que la siga un poca vergüenza como usted. Bueno, pues si no quiere, ya no la siga. ¡No me siga! Dinero. ¿Te lo robaron? Zapatitos. ¿Rentaste el cuarto? Claro que lo he alquilado. Aquí estamos, mamá. De 300 en California. Mucho gusto, señora. Gianluca, vienen a ayudarnos a la mudanza. Muchachos, esta es mi hermana María Teresa, alias la Wallis Lucy. Oye, tú, más respeto para tu hermano, te robó un torpazo. Mira, Yuka, madre. Con razón, Bush. ¿Qué mira eso, pasmado? Ya no podemos tener tranquilidad en esta casa. Y luego se te va a ir como el otro sin pagarte la renta. ¿Qué va? Si este es un tío rumboso. Mira, sin pedírselo, me ha adelantado 4 meses. Anda, ve a vestirte y ve a poner la mesa, que voy a servir el desayuno. Anda, date prisa.
date prisa. Pues, ni siquiera puedo entrar a mi habitación para vestirme. Pero en cambio ya tenemos para el tipo del frigidaire. Pero el refrigerador lo hubiéramos podido comprar de todos modos. Tampoco. No vas a ser tú la única que trabaje. Lucía y yo también podemos trabajar. ¿Dónde colgamos el retrato de papá? Si nuestro cuarto ya no cabe. ¿Cómo que en dónde? En la sala. Y llama a esos dos chicos a tomar un café. ¿Con nosotras? ¿Y por qué no? Si hay bastante para todos. Pero ese par de mugrosos. Anda, ya habló la señorita. Orgullosa como su padre, que en gloria esté. En todo salió él, hija. Y pa' colmo trabajas en esa joyería de postín y tratas con esas gentes que parece que siempre están oliendo algo que apesta. Pon dos cubiertos más. Tener que servir a esos. Y a ver si dejas esos humos de marquesa. Y aprendes de tu hermana María del Rosario. Ella sí que vive dichosa con su marido y sus hijos allí en Celaya. Y dale con Celaya. Voy a pedir un aumento de sueldo y un anticipo para devolver ese dinero. ¡Y nada de huéspedes! Cuidado con faltarme, rica. Porque te haré un tortazo que en vez de alhajas vas a enseñar un cardenal esta tarde en tu joyería. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿El señor Diller dejó las esmeraldas? Sí, señor, aquí está. ¿Cuál de las tres le gusta más, María Teresa? A mí ninguna. ¿Cuál es la mejor? El señor Diner dice que esta. ¿Tiene la bondad de ponérsela? Me gustaría verla en una mano de mujer. Con mucho gusto. Hoy es jueves. Sí. Como todos los jueves recibirá en su casa las orquídeas. Señal de que yo llegaré a las 9 a esperarla, por si se decide a salir conmigo. ¿Por qué se molesta? Si ya sabe que no saldré. ¿Quién sabe? Algún día se le ablandará el corazón. Y como hoy puede ser ese día, no quiero faltar. Allí estaré. Dígale al señor Diner que me quedo con esta. Sí, señor. Y la guardaré con las demás para cuando ya no me llame señor, sino José Antonio. Y quiera usted usarlas. Hasta esta noche, María Teresa. Buenas, Cristina. Buenas tardes. ¡Qué suerte tienes! Si a mí me pretendiera un José Antonio... De veras que estás imposible. ¿En qué puedo servirla, señorita? No sé exactamente qué comprar. Necesito hacer un regalo. Tal vez un anillo. Muéstreme uno como el que acaba de comprar el señor que salió. Perdone, el señor no compró un anillo, sino un reloj. Qué equivocación. No pase cuidado. Por poco y metes la pata. Ya sé, ya sé. Nunca un cliente debe saber lo que otro compró ni el precio. ¿Ves cómo te falta experiencia? Está bien. ¿A qué no has notado que esta es la tercera vez que entra esa mujer con cualquier pretexto después de que sale José Antonio? ¿Y eso qué? Que es más claro que el agua, anda tras él. Y bueno. ¿Y qué no te importa? No. Pues, ¿qué más quieres? Es guapo, rico, joven, simpático. No me gusta ese aire de superioridad. Parece que está fijando un precio cuando me mira. Y como que no llega al precio que tú misma te has fijado, ¿eh? El matrimonio. Déjame en paz. ¿No vas a salir con él? Seguro que no. ¿Qué te haces entonces todas las noches? Quedarme en casa con mamá y Lucy. Se aburren tanto a las pobres. Manuel, el nuevo huésped. Formidable, tú. Trajo una rayuela y todo.
todos los discos de mambo. Ay, lo baila, pero... Anel, es mi hija María Teresa. La conozco mucho. No se lo decía yo. Ajá. Eso no es cierto. ¿No le da vergüenza aprovecharse de la ingenuidad de mi madre para meterse en nuestra casa con ese ruido y ese escándalo? Ah, pero si es el mambo. Además, son mis amigos. Y lo nos trajo al Yupe y al California. Es usted un cínico. No te lo dije, mamá, que tuvieras mucho cuidado a quién metías en nuestra casa. Oye, oye, mira que a mí no me vas a enseñar a hacer las cosas. Y tampoco vas a insultar a mis amigos. Yo la defiendo, Zapatito, yo la defiendo. Cuente conmigo. Zapatito, sé qué gracioso. Por favor, ya no la regañes. ¡Cállese! ¿Este es el grosero del camión, mamá? ¿Este es el pelado horroroso de que me hablaste? Ay, qué manera de exagerar, hija. Pero si es el que me dijo que ya, se salía de... Ya me ha contado que trabaja en el garaje de aquí a la vuelta. Y que lo único que se te ve al pasar es... Pues claro. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Y con la música todo! ¡Vamos! ¡Oye, tú! ¿Ah? Que la única que decide en esta casa soy yo, ¿sabes? El chico se queda. No faltaba más. Perdónela, Manuel. Es muy grosera. ¡La lady! Lo siento mucho. Perdóneme usted, Zapatitos. No me llame Zapatitos. Está bien, Zapatitos. Dios tenga su santa gloria. Era cajista, impresor y se creía intelectual. ¡A cantar, rico! Con usted la alegría ha vuelto a entrar en esta casa. ¡Muchacho! ¿Manuel va a cantarnos otra canción? ¡Venga! ¡Muchacha! ¡Ándale, por favor! ¡Ándale! 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 ¡Ánd
orquídeas. En mi tierra se dan en los árboles. Ahora mismo les traigo una docena, Lucy. ¿Una docena? ¿Una docena de orquídeas? ¿Para mí? ¿Una docena de orquídeas? Una docena de orquídeas, señor. ¿Cuánto es? 720 pesos. ¿Cuánto? 12 orquídeas a 60 pesos cada una hacen 720. ¿A 60 pesos cada una? Señorita, en mi tierra serán en los árboles. Pero aquí no estamos en su tierra, señor. Debió preguntar el precio antes de hacerme trabajar. ¿Se está usted burlando de mí? Ya decía yo. Fuera de aquí. Haga favor de irse. ¡Lárguese! Esta no me joda así. Soy una persona decente. ¡Que se largue, le he dicho! ¡Pobre diablo! ¡720 pesos por una docena de orquídeas! ¡Cuatro orquídeas a la semana! ¡Maldita sea mi suerte! ¿Cuándo voy a poder gastar 240 pesos a la semana en flores para una mujer? ¡Ah, pero ella es tan linda! ¡Y tan buena! ¡Y tan tiene razón que se merece todas las orquídeas del mundo! Bueno, ¿y yo dónde me quedo? Porque eso sí, prefiero morir que perderla. ¡Ay, Samantha! Sea mi suerte. Juro que he de ser rico, muy rico. Necesito dinero, necesito dinero. Oye, me dicen que quieres irte, Manuel. No te vayas. Mira, yo te arreglo que compres este taller. Don Carlitos, desde que lo heredó, no se ocupa más que de la bebida. Y te lo daría, pues, un pequeño enganche. Y con los productos puedes acabar de pagarlo. Entonces, ¿por qué no lo compro usted? Yo me eché el compromiso de la granja y todavía no puedo pagarla. Además, ya estoy viejo y quiero retirarme. En cambio, tú, ¿eh? Anímate, Manuel. Nosotros te ayudamos a trabajar duro. ¿Verdad, Yuka? Seguro, nomás imagínate. Tú te dueño. De modo que las zapatitas te desprecie. Ahora, que tiene que ser pronto, porque si no, se busca otro y te avío. ¿Y como cuánto se necesitaría para el enganche? Pues no sé, lo mejor es hacer una oferta. ¿Con cuánto cuentas tú? Ahora, 0 pesos, 0 centavos. Ya es algo para empezar. Ahí tu invento, ese acumulador compacto que tienes. ¿De veras? ¡Claro, hombre! En cuanto esté la patente, podemos fabricarlo aquí mismo, aunque sea en pequeña escala, ¿verdad? Sí, ¿y cuánto necesitarías para eso? Como 2,000 pesos. ¿De dónde los agarra? Pues hay un modo muy fácil de tener dinero. ¿Cómo? ¿Qué dice? Siendo mujer y muy bonita. ¡Ah, ya sé, Manolo! Una troca, eso es el gran business. Y acabarte los riñones manejando el 10 toneladas. Eso me da una idea. Te puedo conseguir un carro para que lo ruletees en la noche. Y ahorrando... Eso no le gustaría a Zapatitos. Se avergonzaría de mí. Pues si es tan interesada... Y tan presumida no te conviene. Si fuera interesada, ¿cuánto hace que hubiera salido de pobre? Pero ella quiere salir de ese medio y tiene razón. Tengo que tener algo que ofrecerle. Necesito dinero. ¡Necesito dinero! Yo tengo 2,000 pesos. ¿Tú? ¿Cómo si me debes? Oye, a mí también. ¿Y a mí? Hay 1,000 en la arena, Peralvillo, para el que le aguante 3 rounds aquí, manazo. Pues vamos por ellos, no digo. No, Manolo. Ese es un heavyweight. Que sea yo, Luis. ¿Y los otros 1,000? Eso va a estar un poco difícil, porque por menos que te estropees la fachada, no se va a poder. ¿De qué se trata? De un concurso de aficionados por televisión. Pero si no tienes la carátula en su lugar, ni modo. Pues vamos primero a la televisión. Ya ves, don Servando, ya se me está componiendo la suerte. Echen otra vez los fierros. Venga. Que no se raye, Yuka. Ya sé, sí, ya sé. Nos vendemos. ¡Ay, mami, qué bueno! Ya tenemos refrigerador, ya ahora televisión. Sí, pero por una sola noche, ¿ah? Se le descompuso la troca al repartidor. ¿Y cómo es cuate nuestro? Sí, se le descompuso. Tú cállate, menso. Esta es la famosa televisión. Hija, pero qué demonios lo inventarán en estos tiempos. La pones a las 8:30, vas a ver qué sorpresa. Mami, ¿puedo invitar a todos mis cuates? Hija, sí, que con Manuel entró la alegría en esta casa. Bendita sea la madre que lo... A ver, ¿cómo se maneja esta chiva? Mira,
que se prende, Que lo traten con cuidado, doña Rosario. Sí, hombre. Porque salen caros. Sí, hombre, no te preocupes. No sale nada. Hasta ver, ya viene, ya viene. Espérate, ya viene. ¿Y eso qué es? No le entiendo nada. Ya, ya. ¡Ay, qué bonito! Ahí lo dejas, ¿eh? No lo vayas a mover. Cosas de aficionado. Pero ahí veo, señoras y señores, al galante caballero que se dispone a ganarse el premio de 1,000 pesos. Muy buenas noches, mi amigo. ¿Cómo se llama usted? Manuel. Así nomás, Manuel Acecas. Oiga, ¿qué día festeja su santo? El jueves de Corpus. El día de las mulas. El día de los locutores, que es lo mismo. Medio altanero el concursante, ¿eh? ¿Qué se siente usted, muy valiente? Cuando menos, no tan inocente como la señorita anterior, pero usted dirá. Bueno, ¿y estos qué hacen aquí? Estos señores vienen a acompañarme. Ah, usted viene de música y acompañamiento. ¿Cuánto lo sentimos porque tenemos muy buena orquesta? Pero yo prefiero mejor... ¿Usted tiene miedo? No. Entonces, ¿qué nos va a cantar? ¿El gallo giro? El gallo giro se lo canto a usted, pero allá afuera, si gusta. Mira, 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 mira. Aquí les voy a cantar Necesito Dinero. ¡Ay, qué lindo! Muchachos, vamos a animarnos. ¡Vamos, amigos! ¡Alarío! ¡Alao! ¡Alarín! ¡Bomba! ¡Mabel! ¡Mabel! ¡Ra! Necesito dinero, pero mucho dinero, para ver si te compro lo que te queda de corazón. Sé que me has olvidado, que estoy abandonado, y que tú eres la causa que yo ande ahora en la perdición. Mi desgracia es quererte y mi miedo a perderte, pues te llevo en el alma, no más tu nombre se pronuncia. Por favor, te lo pido, pues el daño que me hagas con sangre de otro podría cobrar. ¡Ay, qué lindo eres, Manuel! Joaquín, ti, mis amores y mi vida, si me dejas y me olvidas, pobre de mí, yo que te di mi cariño. Momentito, por favor, señores, un momentito. El premio de 1,000 pesos continúa vacante para el próximo programa. Mientras tanto, sentimos mucho decirle a usted que usted va a seguir necesitando dinero. ¿Tú no hay derecho a eso, hija? Yeah.
dos. No es un boxeador, sino dos. No, si no es más que uno. Pues yo veo dos. No es más que uno. El otro que lo imaginan. Uno no es y el otro sí es. Fíjate bien. Pues yo le pego al que no es y me pega el que sí es. Es que deje de verse bonita, eso no. Pero se le ve postiza.
Es como un niño que canta en lo oscuro para no gritar de susto. Estoy seguro que usted sabe sonreír de otro modo. Con una sonrisa más de adentro. Pero tiene miedo a enseñar todo lo bueno que hay en su corazón. ¿Por qué, Zapatitos? Perdón, María Teresa. ¿Por qué? Usted, que parece que lo sabe todo, no puede contestar. Creo que sí. A mí me da la impresión de que usted huye. Huye porque la persigue. Y porque se siente perseguida, se siente desdichada. Ah, yo le he visto tantas veces por la ventana del taller. Pasar por la banqueta taconeando. Mientras por la calle a vuelta de rueda la seguían toda clase de carros. Un día era un Cadillac, otro un Lincoln. Había de todos. Packard, Ford, Chrysler, Chevrolet. Y estoy seguro que nunca se subió a ninguno. Nunca me he ocupado de pensar en eso. No encuentro los cerillos, dime uno. ¿Lo ve usted? Gracias. Otra vez la cortina de humo. No más que ahora no de burla, sino de indiferencia. A usted no le gusta que la sigan, ¿verdad? ¿Le gustaría ser fea, horrorosa y que no la persiguieran? Francamente, no. Entonces no cierre las puertas a piedra y lodo. Porque así no deja entrar a los malos, pero tampoco a los buenos. Este fomento va a estar muy caliente. Le va a doler mucho, pero cura. Ni tanto. Hay cosas que duelen más y sin curar. ¿Dónde aprendió tanta filosofía? En el taller, en la calle, en los camiones. Cuando me faltó el trabajo, cuando lo tuve. Cuando ayudé, cuando me ayudaron. De todos tenemos algo que aprender. Ah, entonces quiere decir que yo tengo que aprender de usted. Al contrario, el que ha aprendido soy yo. ¿Por ejemplo? A saber qué es lo que quiero. Usted no sabe lo que quiere, por eso no es feliz. Y es tan fácil serlo. Todo es decidirse. Así nomás. En esta cocina, con ese garaje junto que parece especialista en claxons pegados, con esta vida monótona en este medio, oiga, oiga nomás la ruidola de la cervecería de la esquina. La misma canción de noche y de día. Es una canción muy bonita. Pero muy vieja. No, por eso deja de ser bonita. Sí, pero de tantas veces oírla, pues aburre. No, si piensa que hay alguien a quien le trae recuerdos. Todo lo que puede encerrar una canción. Tal vez ese alguien sea muy feliz oyéndola, por eso la repite tantas veces. ¿Usted conoce las palabras de esa canción? No me acuerdo. Anoche tuvieron tus manos fragancia del viejo romance que se deshojó. Anoche volvieron tus ojos a ser tan humanos que otra vez la herida de amor se me abrió. Anoche tuviste piedad del ensueño que hace mucho tiempo tuvo el corazón. Fue inútil la queja, fue vano el empeño, porque aquel romance, porque aquel romance se volvió canción. Anoche tuvieron tus manos fragancia del viejo romance que se deshojó. Anoche volvieron tus ojos a ser tan humanos que otra vez la herida de amor se me abrió. Anoche tuviste piedad del ensueño que hace mucho tiempo tuvo el corazón. Fue inútil la queja, fue vano el empeño, porque aquel romance,
porque aquel romance se volvió canción. ¿Lo ve usted? Todas las cosas tienen su lado bueno y su lado malo. Pues hay que verlas por el lado bueno. Da el mismo trabajo y es más bonito. Bueno. Perdone, ¿decía usted? Ah, decía que la felicidad de los demás no debe molestarlo. Hay tantas cosas lindas que ver. Si usted quisiera, yo la llevaría a verla. ¿A dónde me llevaría? Ah, no sé. Pero sí a demostrarle que la vida es como una fruta dulce y sabrosa. Pero hay que morderla para saborearla. ¿Quiere usted probar? No me vaya a decir que no porque me muero de tristeza. Tampoco me vaya a decir que sí porque me mata de alegría. Mejor diga, quizá, tal vez, quién sabe. ¿Quién sabe? Oye, California, yo limpia bien las manijas. No quiero que ella se ensucie las manos al subir. Yes, chief. Aquí. Que Manuel está de fiesta, don Alexander. Ya va a salir al fin con los zapatitos. Quiere que el coche esté como si acabara de salir de la fábrica. ¿De verdad, Manuel? Sí, don Alejandro. Deme una manita, por favor, echa andar el motor. Conste que nomás lo hago por ti. Yo no toco otro automóvil que no sea el Rorro. Tú, Yuca, sé buen cuate, sacude los tapetes, ¿quieres? Y luego los pones en un marco con un letrero que diga, aquí pisó zapatitos. Siendo tan linda la mecánica, no entiendo cómo ustedes solo piensan en muchachas. Ya, gracias, don Alejandro. ¿Bien todo? Sí, díquenle, muchachos, que ya se me hace tarde. Oye, Manuel, sé que quieres comprar este taller. Ni soñarlo. Imagínese, quieren 10,000 pesos de enganche. ¿De dónde lo saco? Pues no tienes que apurarte más que por 4,000. Yo he ahorrado 6,000 pesos. Aquí está. Tómalos, hombre. No me vas a despreciar. Yo no sabía qué hacer con ellos. Y ustedes han sido tan buenos conmigo y con el Rorro. Sobre todo tú, Manuel. Tómalos. Gracias, don Alejandro. Pero guárdelos usted. Yo se los pediré cuando los necesite. ¿Me lo prometes? Se lo prometo. ¿Qué tal, hijito? ¿Qué tal? Mari, la sorpresota que se lleva uno. ¡Ya está listo! Locas. Carne con ensalada. Amor eterno. Tostadas con...
¿Bailamos? Luego le pedimos. Tus ojos, o son las tres cosas que me han vuelto loco. No sé qué decirte, no sé cómo hablarte, ni cómo explicarte las cosas tan raras que siento al mirarte. Cuando nos llegó, trabajábamos en aquella horrenda casa de huéspedes.
tenía una gran tienda en Celaya y se empeñó en traernos. Cuando llegamos, el tío había muerto y de la tienda ya no quedaba nada. Tu padre era orgulloso, no toleraba la miseria y no pudo luchar en aquel medio desconocido para él. Por eso huyó. Pero era bueno y me quiso mucho. No lo defiendas, no lo defiendas. No te quedes así, María Teresa. Llora si quieres. No me toques. Ella es buena, de eso estoy seguro. Pero lo de anoche le impresionó mucho. Esta maldita condición en que vivimos los de la clase media, siempre amenazados por la miseria. Ella tiene razón de querer salir de este ambiente. No quiere pasar las pobrezas de su madre y ahora de pirón las de su hermana. ¿Cuánto tienes juntado? Oh, no sé. Todo se lo voy a guardar a ella. Ha de ser bien poco. A veces me dan ganas de venderle mi alma al diablo a cambio de hacerme rico. No digas esas cosas, Bosch. Mira que se te puede aparecer el mispito demonio. ¿Qué me importa? Con tal de no perder a las zapatitos, soy capaz de venderle mi alma al diablo. Ya después veré cómo lo engaño. ¿Al diablo? Cualquier día. No es que él es más diablo que tú y que cualquiera de nosotros. ¡Miren! ¡Ay, Manuel! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¿Iría a 10,000? Oye, aquí hay un dineral. ¡Yo el diablo! ¡Hay que buscar un cura o agua bendita! ¡Con agua bendita se desaparecen! Sí, Manuel, esto es cosa de brujería. ¡Hazle la señal de la cruz! ¡Cállese, hombre! ¡Ven! ¡No se desaparecen! Esto me lo mató Dios para que no pierda las zapatitas. Ahora mismo compro el taller. ¡Qué bueno, Bosch! Y nos aumentas el sueldo, ¿verdad? Ya veremos. Pero de esto ni una palabra a nadie. ¿Entendido? Quiero que ella misma, con esos ojazos lindos, lea un letrero que diga: garaje atómico. Propietario, Manuel Murillo. ¡Ah, qué bonita se va a ver la fachada con ese anuncio! ¡Qué sorpresa se va a llevar! Usted va a ser el padrino de bodas, ¿eh? Pero es el baile de la Cruz Roja, una fiesta de caridad. Hasta esta noche y gracias, María Teresa. ¡Qué bárbara! Tenía un miedo de que no aceptara. Si esos bailes solo los oímos por radio. Y además, qué oportunidad para estrenar tu vestido negro. Mi vestido negro. Te apuesto que estás pensando en Manuel. Tonta. Casarte con un pobretón. ¿Para qué? Buenos días. ¿Está ya listo mi reloj? ¿Recuerda usted que dijimos que hasta la semana próxima, si apenas lo trajo ayer? Claro. Qué tonta soy. Es que lo olvidé por completo. ¿Se lo ofrece usted alguna otra cosa? No, gracias. Perdón. Buenos días. Buenos días. Se ve que anda loca por José Antonio. Decides de hacerle caso, si no, esta te come el mandado. Oye, parece que ya viene. Faltan todavía 10 para las 8. Tranquilízate, Manuel, ya pasarán. Si es que no se encuentra otro de Cadillac. ¿O de avión? ¡Cállese! No estoy para bromas. Mira tú, qué pronto se le subió a este. Déjalo. Como ya es el patrón. Hombre, muchachos, no sean así. California, vamos a la casa. Ay, hasta que te decidiste. Yo también quiero ver a Lucy. Aquí me quedo, ¿eh? Vamos adentro, hombre. No, no, no. Manda a Lucy. Dile que aquí estoy. Mira, Lucy, yo no tengo la culpa de quererte tanto. Me asomé a la televisión porque... pues porque quería que me viera. Ya ves que no nos dejaron ni siquiera tocar la guitarra. Y yo quería saber que estaba tu mamá ahí viéndonos. Sí, claro. Como a ti no te dan nuestras casas, cabeza de piedra, animal. Mira, Lucy, si quieres, le hablo ahorita mismo a tu mamá. Ahorita que baje y le hablo, vas a ver. Muy macho, muy macho.
¿Cómo no? A ver, encárate con ella. ¿Por qué no? ¿Ah? Con que le diga yo, mire, doña Rosario, yo soy un buen muchacho. Ya voy a comprar mi troca. Ya dentro de poco, pues voy a tener más dinero. Y... ay, doña Rosario. Pégueme a mí, pero no le pegue a Lucy, pobrecito. Oye, ¿qué estás loco o qué? ¿Dónde está Lucy? Se fueron las dos con unos ricos. ¿Hotel Champán? Machista. ¿Y esto cómo se toma? ¿Le gusta? Machista. No había probado nada tan feo desde la última vez que mamá me puso con agua de caravana. Éjele, éjele, que esta vez no me vas a dar un pisotón porque quiero bailar. Más que sea con don Heliodoro. Tengo que contarles a mis amigos que bailé en el Rustique. No faltaba más. ¡Deliciosa, deliciosa! ¿Me perdonas? Busca a un amigo en la barra. Ay, no se vaya a agarrar a cafés con él. ¿Cómo? No, es que sabe, hace un rato se me andaba resbalando, pero no le hago caso. Después de todo, prefiero bailar aquí con el coronel. Pero es que yo no soy coronel, señorita. Pues sí, ya lo sé. Pero es que yo le digo coroneles a todos los viejos. ¡Deliciosa, deliciosa! Ah. Con permiso. Te apuesto que fue empeñar el reloj. ¿Qué hay, Bob? Tranquilízate. Llegó la mercancía y todo está bajo control. Magnífico. Y tan magnífico porque Emma te anda buscando. Esa no se atreve a venir ahora que están aquí sus antiguas amistades. Pero de todos modos, ojo al parche. Cuida. Oye, linda las dos chamacas. Pásame a la chica. Está más aburrida la pobre. Primero deja conseguir a la grande. Es un monumento. Lo que nos hace falta. ¿En qué aduana le registran una maleta si sonríe? Bueno, bueno. Buenas noches. Veníamos a rogarle a la señorita si fuera tan amable de ayudarnos a vender boletos para la rifa. Es que... es por caridad, María Teresa. Anímese. Está bien, encantada. Del 901 al 1000. Estaba temblando. Creí que usted y el coronel iban a ser los primeros en azotar con la lana. Pues no se tranquilice. Todos los que sobren los compraremos nosotros. ¿Qué? ¿Y mañana? ¿Derechito al Monte de Piedad? Usted no se fijó en el precio de los boletos, ¿verdad? Pero yo sí. A 50 del águila cada uno. Chiquilla linda. Con permiso. ¿Un boleto para la rifa? ¿Cuántos quiere que le compremos, señorita? Es que cada boleto vale 50 pesos. ¿Por qué no le sube el precio? Tocados por esas manos deben valer más. Deme 10. ¿10? ¿500 pesos? Eso a la señora. Con mucho gusto. Es que son para una obra de caridad, ¿no? Denos 10 boletos de cada uno. Encantada. Gracias. Gracias a usted, señorita. Gracias, señor. A sus pies, señorita. ¿Cuántos le quedan? 50. Comprados. ¿2,500 pesos? Sí, cómo no. ¿Quiere aceptarlo, María Teresa? No, 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 de ningún modo. Cuando menos acepte uno. Bueno, está bien. ¿Qué número es? 921. Le va a dar suerte. Ni siquiera concurrencia, la hermosa estola de Ming, regalo de esta casa, es para el afortunado poseedor o poseedora del número 921. 921. Yo lo tengo, José Antonio, yo lo tengo. Aquí está. Voy a poner, María Teresa. Espera. Muchas gracias, señorita. Efectivamente, es el número 921. Y le entregamos con mucho gusto su premio. También le deseamos mucha suerte en lo futuro, señorita. Señoras y señores, la variedad de esta noche presentando a la Cancionera del Sur en la canción ¡Qué suerte la mía! ¡Qué
que ya mi vida no volverá. Qué triste agonía tener que olvidarte queriéndote así. Qué suerte la mía, después de una pena, volver a sufrir. Qué triste agonía, después de caído, volver a caer. Qué suerte la mía, estar tan perdido y volver a perder. Dame otra botella para estos borrachos. Amor, amor sagrado, así me lo habías jurado ante una virgen, ante un altar. Saliste igual que la otra, juraste muchas cosas y al verme herido también te vas. Qué triste agonía tener que olvidarte queriéndote así. Qué suerte la mía, después de una pena, volver a sufrir. Qué triste agonía, después de caído, volver a caer. Qué suerte la mía, estar tan perdido y volver a perder. Bueno, vámonos. Bueno, ¿yo qué vela tengo en este entierro? Vamos. Tómate otro drink, Manuel. No, ya sabes que yo no quiero tomar ahora. Es amor del bueno y ese amor no se va con vino. Bueno, yo me quedo. Quédate a cuidarlo, Yuka. Yo nada. Ven, dale esto a los mariachis. Nos vemos, muchachos. Que yo no soy nadie. Perdóname. No, Manuel. Perdóname tú. Tú eres un buen muchacho y yo... ¿Tú qué? Yo te estimo. Te estimo mucho. Compréndeme, Manuel. Sí. Tú puedes comprenderme porque en el fondo eres como... ¿Por qué no te conformaste en seguir siendo como cualquiera de los muchachos del taller?
¿Por qué en lugar de divertirte por las noches, ibas a estudiar a la escuela de ingenieros? ¿Quieres salir de tu medio? ¿No estás conforme con ser lo que eres? Lo mismo me pasa a mí. Entiendo. Te sabes, quieres coches, fieles, lujos. Tampoco. Ni yo misma sé lo que quiero. Solo sé que busco una vida diferente. Y creo que hoy la conocí. Gente de vida amplia, sin angustia de pagar la renta o el abono del vestido de los zapatos. Mujeres para quienes no es una catástrofe que se les rompa una media. Gentes que tienen en sus caras la alegría de vivir. Y reparten de lo que tienen. Y dan a los demás la felicidad que les sobra. Así quiero ver mi porvenir en contraste con mi vida pasada. ¿Me entiendes, Manuel? Entre ese pasado y ese porvenir. Estás tú. Por un momento me hice ilusiones y trataba de convencerme de que eran realidades poniéndome como ejemplos a mi hermana Rosario y a mi madre. Las dos se habían casado con hombres. Pero las querían, las adoraban y eran felices. Esa noche sufrí la desilusión más espantosa de mi vida. La realidad era fea y sucia. Y la vida era horrenda como la que viví de niña. ¿Sufriste mucho? Mi primer recuerdo es yendo con Rosario. Descalzas las dos llevando portaviandas a los presos de la cárcel de Celaya. Decían que mi papá se había ido. Mi madre lloraba mucho con Lucy en los brazos recién nacida. Tenía yo 9 años, cuando por primera vez me puse zapatos. Eran los de una niña de mi edad que se había muerto en la misma casa donde vivíamos de arrimada. En el colegio mis compañeras me prestaban libros, papel y lápices a cambio de hacerle sus tareas. Y siempre me llamaron con desprecio la gachupina. Allá en Celaya todo el mundo nos despreciaba. Y para salir de ese medio conseguí trabajo aquí en la capital. Y me traje a mamá y a Lucy. Lucy es la que más me preocupa porque no tiene aspiraciones. Pero yo sí. Yo tengo que salir de este medio, Manuel. Y tengo que salir. Pero por el camino honrado. De eso estoy segura. Y eso no basta. Yo te aseguro que a pesar de todo, tu madre no cambiaría ni su vida ni a tu padre por ningún otro hombre. Pregúntaselo. En el mismo caso está Rosario. Si quieres ser feliz, María Teresa, usa un poco menos el cerebro y un poco más el corazón. Nada podemos contra la vida. Dios la hace así y todos nuestros cálculos fallan. Y óyeme bien, María Teresa. Maldito, maldito sea yo 1000 veces si no dedico toda mi vida. Toda mi alma y todas mis fuerzas a hacerte feliz. Mírate hacia adentro y respóndete a ti misma. ¿Has estado contenta conmigo? ¿Te sientes feliz cuando estamos solos? Yo te adoro. Te adoro. Te adoro. ¿Te dice bien? Creo que sí. A ver, entonces pon a tiempo los engranes de la distribución. Ven. ¿Qué le pasa, don Alejandro? He perdido algo muy importante, muy importante. ¡Hey! ¡Miren! ¡Miren! La pizza bonita y el cascorro ya no están tan amartelados. ¿A qué no saben por qué? ¿Por qué? Porque ya se casaron. Muchachos, acabo de estar con el abogado. El estudio salió favorable. Ya puedes fabricar ese acumulador compacto sin riesgo de ninguna clase. Solo hay que poner un sello que diga patente entrante. Pero no te alegras. ¿Cómo se va a alegrar si las zapatitos hoy no volvió de la oficina? ¡Cállate! Perdóname, Yuka. Es que me está llevando. Tú, Roberto, vete a lavar de una vez y vamos a la casa a darle la buena noticia que ya estás trabajando. Sí, Manuel. Ándale.
mismo alquilo una vivienda y vengo por todos ustedes a estar contentos otra vez. ¿Y María Teresa? ¿Qué sucede con María Teresa? Díganselo de una vez. Yo se lo diré. Va a casarse con el ricachón ese de José Antonio. El de las orquídeas. Hoy lo decidió. El tipo ese me da a mí muy mala espina porque mire usted yo, ¿eh? Yo no sé lo que me pasó, que no lo puse de patitas en la calle con ese par de huele basura que venían con él. El famoso matrimonio respetable que nos acompañó la otra noche. El coronel y doña Chin. De verdad que yo no sé qué me pasó. Cuando vinieron por ella, María Teresa ya se había vestido y se fue sin mi permiso. Pero menudos tortazos le voy a arrear en cuanto regrese. Cancionera del Sur, que luego será acompañada por el famoso trovador, el sinaloense. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Por favor, te lo pido, pues.
llagas con sangre de otro podría cobrar. Tú a quien di mis amores y mi vida, te dejas y me olvidas, pobre de mí. Yo que te di mi cariño por entero, si me cambias por dinero, pobre de mí. ¡Nunca! Ya sé que estás con ese por dinero. Mira, yo también tengo para comprarte, pero no te compro. Te lo regalo sin pedirte nada. Está bien, señor, por favor, cálmese. ¡Quítese! Acompáñeme, por favor. ¡Échese por delante! Está bien, pero pase usted. Catrín es infeliz. ¡Ándale! Yo no le tengo a pedir nada. Señor, pero compréndese, amigo. Señor, usted que me sigue. Yo no le tengo a pedir. ¡Mire cómo le trae! Está bien, señor, pero aquí ¡bueno, ya, hombre! Está bien, señor, yo me lo hago. ¿Qué amigos tienes, María Teresa? Ah, ven, vamos a arreglarnos un poco. Estamos muy descompuestas, ¿eh? Déjame la botella. Qué bueno que te encontré. Te iba a buscar. ¿Usted aquí? Sí. Quiero entregarte esto. ¿Qué? No, la factura del rolo. Te la endosé. Yo sé que tú eres el único digno de tenerlo. Sé que lo vas a cuidar. No, don Alejandro, yo no puedo aceptar eso. Sí, es mi última voluntad. Porque mañana me tendré que pegar un tiro. No diga locura. No, no soy locura. Estoy perdido. Nombre, honradez, fidelidad a mi trabajo, rectitud. Todo eso desapareció. Perdí 100,000 pesos. Nadie lo creerá. Dirán que yo lo robé. Yo ladrón. ¿Para qué quiero la vida? Cálmese, cálmese, don Alejandro. Por favor, cuénteme cómo los perdió. Fue el sábado pasado. Ya para cerrar me trajeron 100,000 pesos. 10 billetes de 1,000 pesos y 9 billetes. De 10,000. Los guardé en un sobre para ingresarlos el lunes, porque si no tenía que volver a hacer mi corte de cara. Yo ya estaba ansioso por ver al Rol. Se subió a mi carro para ponerlo en marcha, ¿se acuerda? Sí, por cierto, que no tenía puesto los cojines. Le juro, don Alejandro, que usted tendrá ese dinero. Ya no creo en milagros. Usted no se mueva de aquí, espéreme. Solo muerto no podré traérselo. Ya calme esos nervios, criatura. Mira, ahora nos vamos a mi casa. Te tomas una copa y te tranquilizas. Luego te vamos a dejar. Señor, se le olvidó la cartera. ¿Para qué la queremos? Déjala. Yo sí la quiero. Bueno, está bien, toma. Muchas gracias. Qué linda música. Déjala. Emma. Sí, yo. ¿Y tú qué haces aquí que no te largas, muchacha? Caíste en el mismo truco del matrimonio respetable. Eliodoro y Jenny se largaron de aquí, ¿no? ¡Cállate! Ya no te tengo miedo, José Antonio. Sé muchas cosas de ti. Pues, ¿qué esperas? Vete a denunciarme. No. Esta vez va a ser definitivo.
¿Cuántas veces tengo que repetirte que ya no te quiero? Que estoy aburrido de ti. Después de que por tu culpa lo dejé todo. Marido, hijos, familia, todo. Y he soportado humillaciones y desprecios. Mira de una vez, ¿por qué no disparas? Yo te enseñaré a no hacerme más... ¡Ay, en la cara no! ¡En la cara no, José Antonio! ¡Por favor, en la cara no! ¡Ay! Señor, ya no haga más escándalo. ¿Sabes qué culpa tenemos? ¿Dónde es esa señorita? Quiero verla. Ya todos se fueron. ¿Y mi cartera? La que dejé sobre la mesa. Yo mismo se la di. Ella se la llevó. Mía. ¿Dónde estará? Yo tuve la culpa. Salió como un loco a buscarte. No te encontró, ¿verdad? Sí, lo odio. Pobrecito. Tú odiándolo y él tal vez herido, moribundo. Cállate, Lucy. ¿Qué cosas tan horribles dices? Tenemos que encontrarlo. ¿Pero dónde? Tal vez en su mesa de dibujo haya algún papel. ¿Alguna dirección? ¿Cómo vas a ver así? Enciéndela. Ya sé. En la Cruz Roja. En la Cruz Verde. ¡Cállate! ¡Me vas a volver loca! ¿Qué pesa? Su cartera. Aquí debe haber alguna dirección. Dame los informes. Muchas gracias, señorita, y buenos días. ¿Eres? ¿Eres? Mi vida. Llora porque no te enojas. Sí, claro, como yo no soy María Teresa. No te preocupes, hombre, no te preocupes, ya te casarás. Se me va a quedar a mí una hija solterona. Vamos, anda. ¿Por qué robaste ese dinero? No lo robé y vamos a devolverlo. Ah, viejito.